sería que Esther tiene una reina por dentro. Sería que Sadrá, Mesaquía, tiene una nación por dentro. What do you have? Yes, the devil hates you so much. What do you have? Yes, the devil doesn't leave you alone. Alguien debe de bastir. Yo tengo. Es tan grande que el diablo no me puede violar. That you can't be ignored. So stop seeing it negatively. And start seeing it positively. So grande el sueño que Dios depositó en ti. The dream is so big. Es tan poderoso que Dios quiere hacer a través de ti. Va a mover dentro de ti. Que el infierno entero está tratando de detener el propósito que Dios ha depositado en ti. Pero cuando Dios señala a un joven, dice, yo voy a hacer cosas grandes en él. Ni lo alto ni lo bajo, ni lo presente ni lo porvenir, ni principado ni potestad va a detener el propósito que le ha depositado delante de una generación que ha sido valiente. Despierta lo que está a tu lado, por favor. Sacúdelo un poco. Diga, tu propósito se tiene que cumplir. Sacúdelo otra vez. Tu propósito se va a cumplir. Sacúdelo otra vez. Tu propósito, tú lo verás. Sacúdelo otra vez. Tú llegarás a tu vida prometida. Tú verás lo prometido. Yes. Nada va a detener lo que Dios ha declarado sobre ti. So Dios te va a meter en experiencias, so God will bring you an experience, donde tu conocimiento va a decir, well, your knowledge will say, Dios lo puede hacer. God can do it. Tu fe va a decir, your faith will say, Dios lo hará. God will do it. Y tu compromiso va a decir, and your commitment will say, aunque no lo haga, even if he doesn't, yes, do it. Yes. Yo lo voy a hacer. That's, I will, right, still do it. So llega el momento, so the moment comes, que cuando tú te encuentras en este momento difícil, you find in this dentro moment, de la cárcel, prison, todas estas preguntas comienzan a salir de ti. Jesús comienza a decir, yo tengo contestaciones para ti. Jesus starts to say, I have answers for you. Tengo respuestas para ti. Y lo primero que te voy a decir es que dile a Juan que los ciegos ven. Dile a Juan, tell John, que los sordos oyen. That the deaf hear. Dile a Juan, tell John, que los mudos hablan. That the mute speak. Que los muertos están siendo resucitados. That the dead are being resurrected. Ahora la pregunta es, now the question is, ¿cuál es más fácil? What is easy? ¿Sacarme de la cárcel? Take me out of prison? ¿O resucitar un muerto? Or resurrect a dead person. Aleluya. Hallelujah. ¿Qué es más fácil? Sacarme de la cárcel, was easier to take me out of prison, o hacer un ciego ver, or make a blind man, ¿cuál es más fácil? What is easier? Sacarme de la cárcel, take me out of prison, o decir lo que Jesús está diciendo, or say what Jesus is saying. Lo que Jesús está declarando es, Jesus declared es que yo veo tu circunstancia, that I see your circumstances, yo veo tu frustración, I see your frustration, pero tú estás tan enfocado en tu dolor, you're so focused in your pain, que no ves la gloria que te rodea, that you don't see the glory that surrounds you. See, that's the problem that we have. Ese es el problema que tenemos. Somos como el cojo de la puerta de la hermosa. Que en vez de ver la puerta hermosa, estamos viendo la debilidad de nuestros pies. Mientras tú estás viendo tu debilidad, tú no puedes ver la puerta que está detrás de ti. Hoy Dios te dice, tienes que cambiar tu enfoque. Para de mirar lo que están mintiendo y comienza a contemplar sentado en un trono alto y sublime. Este es el problema de Isaías. Isaías está enfocado en el rey que murió, en vez de estar enfocado en el rey que vive todavía. Hoy Dios te dice, ¿cuál situación tú vas a ver? ¿Vas a ver la falta de finanzas, o vas a ver el Dios que es el dueño del oro y la plata? ¿Qué es lo que tú vas a ver? ¿Vas a ver la enfermedad en tu cuerpo, o vas a ver aquel que por su llaga eres tu curado? ¿Qué es lo que tú vas a ver? ¿La caída que estás experimentando? The fall that you que dice, si siete veces caes, yes,
si eches, se lo levantará. Toca a tu vecino y dile, mi mirada está cambiando. Look at the person, say, like, look is changing. My sight is changing. Mi mirada está cambiando. My vision is changing. Mi visión está cambiando. I'm not going to see what I don't have. Yo voy a ver lo que I'm going to focus in what I do have. Yes. No me voy a enfocar en el oro y plata que no tengo. Focus on the silver, me voy a enfocar en el depósito. Yes. I'm going to focus on the eternal de mí. Habrán cinco personas que digan, son más los que están conmigo que aquellos que están en contra de mí. Siga fuerte, hay algo más grande dentro de mí. El gigante que está fuera de mí, el que grita, el Dios que está dentro de mí, el que está dentro de mí, el poderoso que está dentro de mí, es más grande de aquellos que está fuera de mí. Si tienes grande, grite aleluya. Aleluya. Focus on. ¿En qué te vas a enfocar? Vas a enfocarte en tu circunstancia. Are you going to focus on your circumstances? En tus lágrimas. On your tears. En tu angustia. On your anguish. En tu frustración. On your frustration. O vas a enfocar. Are you going to focus? En aquel que es más grande de todas esas cosas. On him who is bigger than all those things. Yes. Si tú lees el libro de Joel, if you read the book of Joel, hay algo muy interesante. Something interesting. Joel profetiza de cuatro insectos. Joel prophesies of four insects. Orruga, saltón, revoltón y langosta. Cankerworm, the locust, the other insects. Yeah, de eso mismo. Gloria a Dios. The other two. Huh? So el dilema es cuando viene el profeta y ve los insectos. So the dilemma is when the prophet comes and sees the insects. Proféticamente, prophetically, representaban cuatro ejércitos. Represented four armies. So representaba Roma, Grecia, Babilonia. Rome, Greece, Babylon. Y Medo Persia. And Persia. So insectos. So insects. Ejércitos. Armies. Dios dice, lo que tú ves como ejército, God says, what you see as an army, yo lo veo como insecto. I see it as an insect. Come on. Aleluya. Lo voy a repetir otra vez. Lo que tú ves como ejército, what you see as an army, yo lo veo como insecto. Well, I see it as an insect. Por eso la Biblia dice, las moscas muertas, that's what the Bible said, the dead fly, hace heder el perfume del perfumista. Lo que te está atacando, Dios lo llama mosca. God calls it a fly. Y no solamente mosca, sino mosca muerta. Yo no sé si tú me estás entendiendo lo que dice, pero lo que tú le tienes miedo, ya Dios lo considera mosca muerta. Si yo fuese usted en este día, yo estuviera gritando un poquito más fuerte en esta hora. Porque si no importa el problema que tú tienes, delante de Dios, es un insecto muerto que no tiene poder contra ti. Yes. Con razón Dios aplastará todo debajo de sus pies, porque como tú matas una cucaracha, gloria a Dios en esta hora, como tú matas un insecto. Yo no sé cuántos tienen pies en este día. Alguien tiene que pisar su problema esta noche. Usted va a ver algo valiente en este día. Jesús tiene que cambiarle la perspectiva a Juan. Has to change John's perspective. Y le está diciendo, tú estás mirando cárcel. Says you're looking at prison. Pero no estás mirando la gloria que te rodea. You're not looking at the glory that's around. Lo otro que le dice es, the other thing he says es que Juan está esperando una palabra clave. John is waiting for a key. Y la palabra clave que él está esperando. And the key word that he's waiting for. Vine a libertar los cautivos. I came to set free the captives. Porque es lo que Jesús está citando. Because it's what Jesus is reciting. Isaías. Isaiah. ¿Qué sucede? What happens? Cuando Jesús dice todo. When Jesus says everything. Pero no dice lo que tú estabas esperando. But he doesn't say what you were waiting for. Nunca tú has estado ahí. Have you ever been in that position? Quizás te ha sucedido en este fin de semana. Maybe it happened this weekend. Que te profetizan a ti. That they prophesy. Al que está a tu lado. They prophesy to the one next to you. A la otra persona a tu derecha. The other person on your right. Al que está detrás de ti. The one who's behind. Al que está delante de ti. Hey. Y tú estás esperando tu palabra profética. For your prophetic word. Y estás diciendo, I'm here. You're saying, estoy aquí. Profetízame a mí. Dígame algo a mí. Tell me something. Escúpeme la cara a mí. Empújame a mí. Push me.
úngeme a mí. Anoint me. Y tú estás brincando. And you're jumping. Porque él está hablando a todo el mundo. Why are you speaking to everyone else? Y no está hablando a mí. And I'm speaking to me. Y Dios te dice porque ya te di una palabra. Pero se te olvidó. I already gave you a word, but you forgot it. Ya yo te dije que estaba contigo como poderoso. I already said I was with you like a powerful giant. Ya dije que no te iba a abandonar. I already told you I wanted to let you. Ya te dije aunque tu padre y tu madre te dejaran. I already told you that your father and your mother forsake you. Por eso no esperes que el profeta te profetice. No, el día que no te profetice, el día que no profetízate a ti mismo. El día que no te unge, pon tu propio aceite. Ponte a ti mismo. El nombre de Jesús. Así te dice Dios. Tú eres cabeza y no cola. Tú eres real sacerdocio. Tu presencia santa. Y si nadie te reprende, tú mismo sácate el demonio. Pray for yourself. Spit your own face. Yes. Put yourself on the floor. Put your own feet. Levántate. Pero cuando tú sales de este campamento, yo el diablo saber. Yo soy valiente. Yo voy a conquistar lo que es mío. Nada me va a detener. Yo sé lo que soy en Cristo. Come on now, listen. So mira lo que sucede. Cuando esto sucede, yo quiero que tú notes bien lo que pasó.